ahora mismo un servidor se siente un hombre privilegiado porque estamos nada más y nada menos que en el balcón principal del Ayuntamiento de Alicante y en uno de los epicentros de la Navidad alicantina, una ciudad que aspira también a ser uno de los referentes de esta bonita época del año en toda nuestra provincia, también aquí, en su capital. Entre otras cosas, gracias a monumentos como este que hay detrás mío. Es nada más y nada menos que el Belén más grande que existe en todo el mundo. 17 metros de altura tienen sus principales figuras, la de San José, concretamente, como ven, aunque ya ven que está toda la Sagrada Familia y también los tres Reyes Magos, al final los grandes protagonistas de una Navidad que promete ser mágica aquí, también en esta ciudad de Alicante. Vamos a recorrer algunos de los principales puntos de atención de esta época que aquí en Alicante se quiere vivir también con todas las de la ley para recibir muchísimas visitas, entre otros atractivos con este, pero recuerden, hay muchos elementos patrimoniales, el Castillo de Santa Bárbara, este mismo edificio del Ayuntamiento que está iluminado como pocas veces se ve a lo largo del año y también, lógicamente, su ya mítica explanada, la Rambla, que también está iluminada y además también cuenta con una feria de Navidad para los más jóvenes. Acompáñeme en esta pequeña vuelta por toda la ciudad de Alicante. A pasear, a ver y conocer lo que es el Belén, que me han comentado que es de los más grandes que hay en el mundo. O sea, es una maravilla, realmente es algo espectacular. O sea, es algo impresionante. O sea, la verdad es que da ganas de pasar, posarse y tomarse fotos. Pero estoy pensando ver ahora ir a Explanada, que también me han comentado que está todo muy bonito y súper bien decorado. Que venga, cuanto más gente mejor. Al final es algo que hay que visitar, hay que probar y el clima es lo mejor que puede haber dentro de lo que cabe en España en estas épocas, que con el frío que hace, está complicado pasear por ahí. Hombre, pues siempre he sido de aquí, la verdad es que es la que más me ha gustado de todo el mundo, la verdad. No, la verdad es que no, siempre me ha llamado la atención de ir a Sevilla y tal así, pero siempre me ha llamado más la atención las de Alicante. Por eso digo que se han vuelto locos, porque es como con las hogueras que siempre la hacen aquí enorme, digo, pues para marcar una tendencia en Alicante, como hacemos muchas veces, pues la verdad es que sí, 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 sí. Yo creo que es de las ciudades que más gente viene, sí. Y yo creo que lo van a conseguir, porque ya con esto, vamos, ya lo han conseguido. Buah, pues yo creo que tema, a mí que me gusta mucho decorar los árboles así bonitos, en las demás plazas que hay que aún no están decoradas, pondría más iluminación ahí, de aunque sea solo lucecitas pequeñitas. Yo creo que llamaría más la atención. Y para conocer mejor en qué consiste la Navidad en la ciudad de Alicante, en la capital de nuestra provincia, vamos a hablar con Manuel Villar, que es vicealcalde de esta ciudad. Manuel, primero que nada, ya falta poquito para llegar la Navidad, pero aquí ya está todo preparado. Vemos el Belén gigante, vemos la iluminación, lo tenemos todo listo. Sí, aquí desde mitad de noviembre la Navidad llega a Alicante. Queremos que sea una fiesta para que todo el mundo pueda venir aquí a la ciudad, que disfruten. Creo que los alicantinos nos están demostrando año tras año que realmente les gusta y apoyan cualquier actividad que hacemos y lo mínimo que podemos hacer es pues eso, llenar esta ciudad de sentimiento navideño que creo que es tan necesario en estos días.
No sé si ha habido un antes y un después en esta ciudad respecto a la promoción de la Navidad con el Belén gigante, por ejemplo, con una apuesta por la iluminación. Sabemos que es una ciudad que es capaz de atraer muchísimos turistas, pero ¿hay algo que os indique que en Navidad funciona también? Sí, sí, sin duda. Como dices, lo que es el Belén gigante, que posiblemente sea el icono de la ciudad de Alicante en las Navidades, sí que ha supuesto un antes y un después. Evidentemente, todas las ciudades intentan captar de alguna manera la atención. Y esta fue una iniciativa que yo creo que tarde o temprano será copiada por alguien, no dudamos en ello, pero que ha servido para que Alicante esté en el mapa, para que nosotros mismos cada año intentemos hacer las cosas mejor, intentamos mejorar la iluminación, intentamos que cada vez haya más actividades para la familia, para los visitantes, porque al fin y al cabo, bueno, pues las Navidades es lo que es, pero es un momento también para que la ciudad pues siga creciendo, genere riqueza, empleo, que al fin y al cabo es lo que nuestra obligación también, aparte de promover el espíritu navideño que siempre nos gusta. Una ciudad que tiene muchísimos atractivos, pero es que aparte de los normales que hay, de los patrimoniales, el castillo, las playas, la explanada, tiene todo lo de la Navidad, el Belén, la iluminación, etcétera, y una intensa programación de actividades, sobre todo para la familia, pero imagino para todos los públicos. Sí, sí, nosotros las actividades, cuando uno mira todas las actividades, realmente todas las concejalías estamos colaborando, concejalía de fiestas, evidentemente, muchísimas actividades, cultura tiene muchísimas acciones también durante todas estas Navidades, tenemos villancicos, que realmente cuando lo ves por la calle te gusta muchísimo porque tenemos diversas actuaciones, diversos coros y grupos cantando por la ciudad. Parques y jardines, que también una concejalía que yo llevo, nos volcamos en Navidades haciendo muchísimos adornos en la ciudad. Y la verdad es que quien venga a Alicante no se va a aburrir, le va a faltar tiempo para ver todas estas cosas que tenemos preparadas para ellos. Me hablabas de parques y jardines. De hecho, he visto que estáis colocando una serie de elementos ornamentales, ¿no?, que tienen que ver con la vegetación. No es la primera vez que ocurre, porque yo lo recuerdo de años anteriores, pero también le da un toque más especial, si cabe, ¿no?, a las zonas verdes de la ciudad. Sí, claro. Los parques y jardines tienen la suerte, es una concejala que tiene la suerte de que embellece, y eso siempre es muy, muy de agradecer. Y cada año, evidentemente, tenemos que ir mejorándonos. Todos los años conservamos lo anterior e intentamos pues mejorar, hacer alguna actuación nueva para que la ciudad esté cada vez más bonita. Aquí podéis ver que en la explanada hemos puesto varias actuaciones, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, la Concatedral, por las diversas partes de la ciudad hemos puesto decorados, llenamos la ciudad de ponsetias porque creemos que es necesario. Y la verdad es que, pues, lo que estoy comentando, nuestra intención es que Alicante, como siempre decimos, sea la Navidad pasa por Alicante, la ciudad de la Navidad, y esa es nuestra actuación principal, conseguir que eso sea así, una realidad. ¿Qué tiene de especial o cómo la describirías? Si tuvieras que decirlo en una frase, ¿cómo es la Navidad de Alicante? Pues la Navidad de Alicante, pues es, yo creo que es una Navidad muy tradicional dentro del ámbito mediterráneo, porque uno siempre piensa muchas veces en la Navidad, nos falta la nieve, evidentemente, con lo cual eso tenemos que suplirlo de alguna manera, pero que es una fiesta muy mediterránea, aprovechamos las temperaturas que tenemos para que pueda venir, la luz que tenemos, creo que eso, todo el mundo que viene a Alicante nos reconoce que la luz que hay en Alicante no hay en ningún otro sitio, y tenemos que dar que esa luz nos ayude a que quien esté aquí pues disfrute de la ciudad. Supongo que cara a Papá Noel, los Reyes Magos, ya pensando en la carta, ¿verdad? Sí, la hacemos todos los años, casi todos los años conseguimos alguna cosa de la que pedimos, pero sí, evidente, esa ilusión yo creo que no hay que perderla, los niños la deben tener, pero la debemos tener todos, porque todos sabemos que al final nos traen lo que hemos pedido normalmente, pero sí que es esa ilusión de estar todo el año esperando este momento para los regalos. Pues creo que eso es una maravilla que no debe perderse jamás. Y que siempre sale el niño que llevamos todos dentro, cuando llegan estas fechas. Sí, sí. Nosotros, yo creo que quien no disfrute y no saque ese niño que tiene dentro en estas fiestas, pues creo que realmente se lo pierde y es una cosa que no hay que perder nunca. Manuel Villar, vicealcalde de Alicante, un placer de nuevo compartir estos minutos contigo, que disfrutes mucho de la Navidad, que pases muy buenas fiestas, y como decimos allá arriba en la montaña de Alicante, que vengan cargados los reyes. Exactamente. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir porque aún nos quedan muchas cosas que ver aquí en Alicante, como ha dicho el vicealcalde, una ciudad volcada también, con una fecha tan especial como la Navidad. Sí, que es muy bonito, muy elegante, y la verdad que me gusta mucho. Es el segundo año que lo veo, porque el otro año no pude.
pero la verdad que me gusta, me ha gustado y me sigue gustando, o sea, está muy bonito, muy bien pensado y muy, muy bien. La verdad que la Rambla está muy bonita, me gusta mucho, no había bajado todavía. Alfonso el Sabio también está muy bonito, también me gusta mucho. La verdad que han hecho una ampliación muy bonita, la verdad que sí. Pues que está muy bien. Ahora mismo he paseado un poquito por ahí, la encuentro muy limpia y la encuentro muy elegante y muy bonita. La verdad es que no hay queja de esto, es una maravilla para Alicante, es precioso. Me recuerda un poco a las hogueras por el material o por lo que está hecho, ¿verdad? Sí, por lo grande que es también. Sí, tengo varias personas que han venido ya aquí, con mi compañera de trabajo ya ha venido aquí también y es precioso, le encanta. Muy bonito, la verdad. Y sobre todo hemos venido con la nena, que es sus primeras navidades, y para que lo viera. Este es más grande que el de casa, con poco. No, todavía no, hemos venido a mediodía y lo que nos ha dado tiempo. Es que es muy bonito y la verdad es que le da la plaza esta, como es tan grande, también la hace acogedora y eso. Sí, no, yo sí la he visto. Y es muy bonita, la verdad. Además, esta que han puesto aquí es muy original, con los instrumentos y tal, y la verdad es que está muy bonita. Claro, sí, yo sé que es el récord Guinness, también lo conozco. Llevo un año así y el año pasado también. Bien, perfecto, es muy magnífico, increíble, muy bonito lugar y por eso. En Esplanada, año pasado también perfecto, pero aquí creo que es mejor. También, todo bien, me encanta, por eso. Sí, soy de Ucrania, llevo aquí un poco más de un año y por eso todo como una fiesta es... La gente muy bonita, por eso. Es nuestro trabajo, es también de Ucrania este trabajo. Lo que hacemos son fotos como en el periódico. Es recuerdos de Alicante, puedo mostrar. Tiene aquí información, historia, solo información general, las personas importantes y aquí será su foto.